it Hola, hola, hermosuras, cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. De antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más, por dejarme su pulgar arriba, su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal, su espacio de Claudia González, donde encontrarán de todo un poco. Y si son nuevos o nuevas por aquí, pues los invito a que pasen, chequen la lista de reproducción, le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera los invito a suscribirse y activar la Campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un videito nuevo. Y pues en esta ocasión, hermosuras, es lunes, lunes de 12, chicas, 12 opciones. Y en esta ocasión traemos el tema que es dos fragancias que me causan náuseas. Híjoles, es súper difícil porque la verdad es que todas mis fragancias me gustan. Eh, Realmente llega un punto en que alguna que otra, pues sí, como que me, me empalaga, pero después ya en su secado, pues ya se vuelve sutil, ya me, me va gustando conforme va evolucionando. Y pues vamos a comenzar. Les voy a mostrar dos de caballero primero y después les terminaré mostrando las dos de dama. Y la primera que les muestro es esta que es la de Rawson, que es del catálogo de Arabella. Si ven, está pues casi nueva porque solamente la estuvimos utilizando para hacer lo que es la reseñita. Y la verdad, ya ni, ni yo la toleré este, tanto en ese rato para hacer la, lo que es la reseñita de verdad. Y pues también mis hijos, a mis hijos no les gustó tanto tampoco. Es súper... Eh, abrumadora la verdad es que es muy intenso el aroma es bastante jabonoso bastante aldeico pero del tipo para caballero no es una fragancia que tenga tendencia unisex es una fragancia de verdad que híjoles es súper intensa es muy refrescante es una combinación de hierbas de es muy muy fuerte de verdad, o sea, tiene esas notitas que pica la nariz, que se te va como si tuvieras, no sé, como de repente hasta el jabón en la garganta. No sé si les ha pasado que de repente así como que por X accidente comes jabón. <laughs> y pues este, realmente es un aroma que no, 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 no me simpatiza ni tanto como percibirlo, ni tampoco a mis hijos, la verdad es de que... Híjoles, por ahí tengo la reseñita por si gustan ir y checarla y este es el primero que fuera. O sea, realmente no nos gusta, pero pues ahí lo tengo, ya estaré viendo a ver qué le hago. Y la segunda fragancia de caballero es la de Safari Leather de Fuller. Esta fragancia que, híjoles, no la tolero porque tiene la notita de tabaco y... Odio el olor a cigarro, la verdad es que no lo soporto, no, no, no me gusta para nada, me causa náuseas hasta cierto punto, hasta vómito, la verdad me revuelve el estómago, me duele la cabeza con el aroma y esta fragancia mucho menos en época de calor es como que una fragancia que va más para el otoño, el invierno pero de verdad no la puedo percibir, o sea, no me gusta tanto a mi hijo sí le gusta un poco, no tanto, pero de verdad yo no so no se la soporto percibir, la verdad es que no, no me gusta tanto, es muy fuerte a pesar de que pues a muchos caballeros les pueda gustar, ah, vemos mujeres a las que no nos gustan ciertos aromas, así como a ellos que de repente no les gusta cierto aroma que nos ponemos, pues a mí en lo personal esta fragancia no me gusta, me empalaga bastante. Y pues más que nada eso, o sea, realmente me dan náuseas. Y también tengo reseñita ahí en el canal. Por si gustan ir y checarla. Este, estaré tratando de dejárselas individualmente ahí en la cajita de información para que vayan y las chequen por si quieren saber más de ella. O de igual manera, si a ustedes sí si les gusta, pues déjenmelo saber ahí en los comentarios. Y de dama, no es que no me guste tanto, pero sí me llegó a fastidiar lo que viene siendo el. El aroma y es la Ley Q. Porque esta fragancia eh, hubo un tiempo en que la estuve utilizando yo bastante y llegaba a casa de mi mamá. Y de igual manera también ella se la aplicaba. De hecho, yo creo que en dos días se acababa la botella, le fascinaba. Y yo creo que como 15 botellitas se llegó a acabar en un buen. no en tanto tiempo, pero sí en un corto plazo. Y la verdad es que tanto. Olérselo a ella, percibirlo yo dentro de mí, o sea, realmente, híjoles, no, me terminó fastidiando, me terminó agobiando. Es un aroma muy rico, pero de verdad ya no se me antoja, o sea, ya quedé este, como dicen, curada de empacho, la verdad es que no, ya no puedo con él. También tengo la reseñita por si gustan ir y checarlo, y realmente es un aroma rico, pero eh, a mí me terminó fastidiando porque fue. Que lo usé bastante. Es como cuando comes algo y tanto que comes que pues te empacha, ya no lo quieres comer. Así me pasó a mí. Creo que no me limité en el uso de ella en un tiempo. Y pues eso fue lo que terminó ocurriendo. Y pues ya para terminar con la que les voy a mostrar, que también, híjoles, me da náuseas. Es la de Will Cherry Pie. Esta fragancia es de la línea de Trendy. Eh, no, es e no es cara, es económica. Es un Body Mist. Pero esta fragancia es rica en su secado. Lo que me choca es su momento de salida que huele como a ese raid, right, ese insecticida que cuida la casa, el jardín y los, este, también a las mascotas. Y pues así tiene su aroma de salida. Definitivamente, eh, al atomizarlo, mmm, parece que me estoy echando raid right y pues, se siente horrible el aroma, pero en cuanto va evolucionando, ya se va sintiendo el aromita más rico a un pay recién horneado. Pero mientras tanto, híjoles, hay que estarlo soportando eh, sus notitas de salida para esperar a su secado. Y créanme que es un calvario. Por eso no, no es tanto de mi agrado. Eh, si sí, yo creo que fuera como para aromatizar el ambiente que es lo que voy a hacer con él porque pues ahí lo pondré y mientras se le va todo ese aroma feo de insecticida ya después quedará algo de lo que es el, la notita de secado porque pues en la piel imagínense para estar aguantando todo ese rato ese aroma es muy desagradable y pues ahí se ve miren que no lo he usado tanto la verdad precisamente por eso y de todas es bueno de las que tengo de estas colecciones de la trendy es una de las que tiene ese aroma. Hay otra que también así como que tiene un aroma medio rarito en su salida, pero en su secado son realmente mega deliciosos. Y pues estas fueron mis opciones hermosuras. Dos de Dama. Y dos de caballero que definitivamente me causan náuseas, no las tolero tanto. Y pues déjenme saber en los comentarios cuáles son sus fragancias que a ustedes les causan náuseas, que no las toleran, por qué es así. Y pues también recuerden pasar a la casita de mis compañeros y compañeras, las cuales les estaré dejando el link ahí en la cajita de información para que vayan y chequen sus opciones, cada quien cuáles tienen, porque este, eh, como somos de diferentes países, lugares donde vivimos, de repente en algunos lugares es sorprendente ver que tanto fuller avon arabella manejan otros nombres de fragancias similares o que de repente no han llegado a méxico o muchas de nuestras fragancias no han llegado a sus países y pues es sorprendente ver también eh, las colecciones que existen ahí en esos otros lugares así que los invito a que pasen de verdad y si les gusta su casita pues se suscriban se queden con ellos y pues de antemano mil gracias por haber acompañado en este video déjenme saber cuáles son sus opciones de ustedes también que con mucho gusto les estaré marcando con un corazón y pues no es una despedida nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye